Yo estoy trabajando el segundo periodo que iniciamos y bueno, hemos logrado que esté dentro de los de las obras, de las primeras obras que se hace a través de la tasa vial y que se puede llevar adelante. Así que yo estoy conforme con mi gestión. De ahí en más, lo que no hicieron otros en 40 años no me puedo hacer responsable. Y bueno, en ese sentido, yo mi idea es que esto este año esté arreglada la ruta y bueno, y después cada uno analizará. Esta es una función que indudablemente no es ejecutiva y la pregunta se la tenés que hacer indudablemente a quienes. Yo no soy funcionario, yo soy legislador, votado, por lo tanto, no le puedo, no es una obra que dependa de mí. Yo te puedo decir también, qué sé yo, agarro la obra de desagüe del sur de Winca y pregunto, y los vecinos también están brotados hace 2 años que no se hace nada o que están trabajándole. Si vos vas a buscar eso, hay de todo, hay problemas en todo sentido. Lo que sí le aseguro que lo que hago lo hago con responsabilidad y mi idea es que cuando termine mi segundo mandato tengamos esa ruta hecha, tengamos el hospital funcionando, la planta de residuos ya está y bueno, por lo menos dejé algo hecho y que venga otro y que haga todo lo que más pueda. Yo creo que y dejar proyectos para que como el gas y demás para que se pueda avanzar. Yo también tengo paso por esa ruta, la sufro, imagínate si no la sufro. Por eso es lindo que trabajemos mancomunadamente. Y es lindo que la gente se manifieste y que pueda a través de este medio reencontrarnos, porque él por ahí tiene la posibilidad por Facebook hacerme consulta para, o charlar conmigo para explicarle las situaciones que vivimos. Muy difícil gestionar desde tan lejos y de hecho uno de los. Por eso te digo que estoy conforme, porque yo he logrado que se acerque el gobierno. Ustedes saben que antes no venía. Yo me acuerdo cuando vino Angelo acá, fue en la escuela comercial, tenía un saquito marrón, yo era presidente de los bomberos de Matal y me vine a verlo, más allá que no me atendió y demás, porque bueno, es lógico, no venía nadie. Nosotros hemos logrado acercar el gobierno y esta gestión del Partido Justicialista de Córdoba, Unión por Córdoba, que se ha puesto, es decir, los dirigentes del sur, la vicegobernadora Sergio Busso, el trabajo mancomunado de años que nos permiten un acercamiento y que hoy los funcionarios lleguen. Y está bien que se manifiesten los vecinos, así que espero haberle respondido y espero que este año tengamos la ruta finalmente. Por ahí ocurren cosas. Hoy anoche miraba el programa y la empresa Austral, esa empresa estuvo trabajando entre Pinsen e Italo. Se fue la empresa, nos dejó un perno que duró 6 meses o un año más reconstruir la obra. Te pongo un ejemplo, y a veces no depende de vos. No es lo mismo ser intendente que vos decís, yo pongo esto, tengo presupuesto, lo hago o no lo hago, es distinto, ¿viste? Pero cuando vos, es tan grande la provincia, hay 429 municipios, hay infinidades de rutas, claro, la gente que a lo mejor circula una sola vez y ve eso, se pone loco. Y tiene todo el sentido, la razón. Nosotros la circulamos todos los días, esta, la 35, bueno, la 35 en parte la están trabajando, ¿no? Así que bueno, espero que las dos lleguen a buen puerto y por las dos vamos a seguir peticionando. Y si consiguen un legislador que sea más rápido, mejor para el futuro, pero esto lo hacemos entre todos, tengan plena seguridad que lo sufrimos todos. Te digo más, te voy a contar una anécdota. Nosotros tenemos la costumbre de rezar en casa al mediodía y en un momento después de las elecciones, mirá si lo tenemos incorporado que Paulina, que ahora tiene 5, también pedía por la ruta. Así que imagínate si no estamos todos involucrados en lograr eso, en lograr que eso se concrete, ¿no?